Bueno. Atardecer en Carabanzo y aquí estoy escuchando una gaita. Madre mía. Bueno. Lo hace muy bien, pero a mí que me deje dormir esta noche. ¿Qué tal? Buenos días. ¡Hombre! ¡Qué bien me viene esto ahora! Sí, para coger fuerza ya. Y levantar, despertarme, a ver si se me despegan los ojos. Porque... Vale. Aquí merece la pena que se te despierten para que veas todo esto. Sí, qué calma aquí en Carabanzo, ¿eh? Sí, es un pueblo muy tranquilín. Hombre, estarás a gusto aquí. Sí, la verdad que no nos aburrimos. Tenemos buena gente y buenos paisajes y buenas visitas. Como no se oye ni un ruido, estaba aquí que me he quedado dormido y voy a empezar la jornada bien hoy. Ahora... Ayer por la noche, no, al anochecer, tocando la gaita. Sí, era Eliseo, el gaitero mayor del concejo de Elena. Muy buen gaitero y muy buena persona. Eliseo. ¿Y que se pone a tocar así? Sí, cuando quiera alegrarnos al pueblo, coge la gaita y nos toca para todos. Hombre, sonaba muy bien. Además, es un placer escucharlo y toca muy bien. Por algo es el gaitero mayor del concejo. ¿El mayor gaitero o el gaitero mayor? En volumen no es grande. No es grande. Pero como gaitero es muy bueno. ¿Y vive aquí? Sí, mira, tienes que coger esta calella. Y si te descuidas, allí lo notarás todavía con la gaita. Eliseo. Hola. Me han dicho que eras tú el que tocabas ayer la gaita por la noche. Sí, sí. ¡Qué maravilla! Yo acá poco ando por ahí tocando. Sí. Y por la mañana también de vez en cuando, ¿no? Sí, bueno, por la mañana... O más bien por al atardecer y tal, ¿no? Mañana hay algo más jodido. Sí. Sabes lo que hay. Ya. Eres el gaitero mayor. Sí. Del concello. Del concejo de Elena, sí. De Elena, concejo de Elena. Sí. ¿Y eso cómo te nombraron? ¿Porque tocabas mucho la gaita o porque la tocabas muy bien? Bueno, porque ando tocando por todas las romerías que hay por Asturias. Sí. Sí, sí, por todas. Pero eso te llevan a los sitios, o sea, te dicen, tú tienes que venir aquí a tocar. A como eres el gaitero mayor, te toca tocar aquí. Sí, sí. Claro, a mí llaman para las romerías, para las fiestas. Ya. Y bueno, yo antes de ser el gaitero mayor, pues ya andaba tocando. Más de guaje que ando tocando. Oye, ¿y no haces la parella? Que no se llama así una cosa que... con un tambor, un tamboril o... Sí, yo toco con tambor siempre. Ah, ¿tocas con tambor siempre? Siempre. Tengo 4 tamborteros o 5. O sea, te siguen para los tamboreteros ahí. Para donde quiera. Y todos quieren tocar contigo, los tamborteros. Y todos quieren tocar conmigo. Y resulta que no tengo música ni tengo nada y no aprendí con nadie la gaita, ¿eh? ¿Sabes que estoy haciendo la Vía de la Plata? De que vengo desde... Desde Cádiz hasta aquí. Oye, y acabo además conociéndote a ti, que eres una maravilla de personaje, de persona. Sí. Y que ayer me alegraste la noche cuando llegué aquí. Gracias. Y te voy a pedir que me toques un poquito mientras me marcho. Vale. Qué majo el Eliseo este. Cómo tocaba la gaita, qué alegría tiene por la mañana, por la noche también, que la tenía ayer. Y ahora, pues, me voy al Valle de Cenera, que está al lado de Mieres. Pero antes, porque hoy tengo jornada, voy a ir hacia Oviedo y luego hacia Gijón. Pero me voy a quedar aquí 10 minutitos descansando. No es mal sitio este, ¿eh? Para estar media horita aquí sentadito. Hay que descansar la bici. Yo no estoy cansado, pero la bici sí necesita un poquito de descanso. Uy, qué gusto. Ay, Asturias, ¿eh?
que dicen que llueve aquí. Sí, sí. Asturias. Aquí tenemos la fabada. Qué bien. Buen provecho. Esto me voy sirviendo yo. Aquí sí, a mi gusto. Te va sirviendo poquito a poco. Pues el segundo ya me podéis ir preparando ya que... Vienes con hambre, ¿no? Un hambre que vamos, esto además tiene una pinta. Aquí en Asturias siempre se come muy bien. Bueno, de eso hay fama, sí. Bien y abundante. Bien y abundante, sí. Oye, voy a empezar ya con esto. Oye, qué valle más bonito este, Cenera. Sí, ¿eh? Es la verdad que se mantuvo un poquitín al margen de toda la... De toda la industrialización y la minería. ¿Tú eres de aquí? Yo, bueno, sí. Bueno, ¿tu familia? Casualmente nací en Mieres, estuve hasta los 7 años, pero sí, toda la familia es de aquí del Valle. ¿Sí? Y a los 7 años ya me vine a vivir. ¿Y esta era vuestra casa? Esta era la casa, sí. Originalmente un trocito era la casa de mi abuela. Luego, bueno, se fue ampliando un poquitín todo, comprando más casitas. Vaya sitio más chulo, ¿no? Porque en Cenera, ¿cuántos habitantes tenía esto? Llegó a tener unos 700 habitantes cuando abrieron mis padres en el... ¿Qué fue hace? En el 72, hace 48 años. Y bueno, luego pues sí, cayó un poquito en la... Vamos, ahora habrá unos 100 habitantes. ¿Esto se llama Sacramentos o cómo se llama? No, el Compango, aquí decimos el Compango. Chorizo, ¿el Compango? El Compango. ¿Y lo he hecho aquí? Eso sí, hay gente que incluso... Tú diciéndome porque yo, vamos... Incluso se lo deshace. Chorizo, morcilla, lacón... Oye, me decías que... Claro, mira, está aquí al lado. Que es a 5 kilómetros. Es un lugar... Bueno, es una población muy populosa. No, una villa. Muy grande. Y normalmente todo lo que es la industria fue ocupando lo que fueron los valles. Sí, ¿no? El valle del río Caudal. Y lo curioso es que este valle que entra aquí... Está un poco lateral y se mantuvo, aunque hubo alguna mineta aquí, fue de montaña y no estropeó el entorno. Porque claro, aquí todo lo... Asturias es precioso, pero claro, siempre tienes que salir del valle y subir. Y te encuentras lugares maravillosos. Pero sí. Este es curioso porque me metí aquí con la bici... Y no está casi... Y no tiene subida. Sí, a partir de aquí hacia arriba, los pueblitos de arriba ya... Ya se ponen un poquitín vale, más. Pero yo aquí he llegado con con el plato grande, o sea que sin ningún problema. Sí, nada, estamos... Habrá 80 metros o 100 más de altura que Mieres. Oye, me vas a perdonar que soy un pesado, pero me pongo a hablar contigo. Como estoy todo el día solo ahí con la bici, claro. Le pillo a uno y le doy la bueno, chapa aquí como no tenemos hoy, estamos tranquilos. Sí, hombre, ya veo que estás mirando ahorita en la cocina y que tienes alguna mesa por servir. Claro. Y veo que me miran mal ya, o sea que... Bueno, nada, pues podemos ponernos con el segundo. Sí. Estoy dando como finiquitado esto. Muy bien, pues nada, vamos a por arroz segundo. Con leche, El postre, muy bien. Arroz con leche ese quemadito por arriba. Oye, de Cenera, ¿cómo me he puesto ahí? ¿Cómo me he puesto? Pero ahora lo voy a bajar eso, lo bajo enseguida. Aquí, con estas cuestas que hay. Pero con este maravilloso tiempo en Asturias. Y voy a Bueño, que es otro pueblo ejemplar. Con una cantidad de hórreos que... No sé, no lo he visto yo, o sea que lo encontraré ahora, pero... Un montón de hórreos. Y este, hórreos. Y este camino es el... lo que es el anillo ciclista que se ha creado en la montaña central para mountain bike, que va recorriendo durante 8 etapas lo que es la montaña central en etapas ya marcadas y todo, y este es parte del recorrido. Y ahora voy hacia, que estoy viendo una bajada fuerte,
a buño. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué estáis, subido en el Angliru o qué? Pero qué rápido vais. ¿Qué venís, de Buño? Sí. Sí. O sea, que por aquí voy bien para Buño, ¿no? Sí. Oye, perdonad que os haya entretenido. Mientras me digas que voy bien por aquí, que voy bien, ¿no? Sí. A Buño. Venga, hasta luego. Buenas tardes. Hombre, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo estamos? Bien, tú eres de aquí, ¿no? Pues sí. Sí. Efectivamente, toda la vida. Oye, es que estoy paseándome por todo el pueblo, Buño. Buño. Y no veo más que hórreos. Vamos, no he visto un pueblo con tantos hórreos. Es de los pueblos que más hórreos tiene de Asturias, sí. Sí. ¿Cómo te llamas? Pepe. Pepe. O sea, que conoces bien aquí el pueblo, pues los hórreos y todo. Sí, por supuesto, sí, sí. Pues, o sea, he ido a parar donde... Toda la vida. Sí, claro, toda la vida aquí. Eso es. Y es que este ya me ha quedado más impresionado porque... Este es el... Tipito es de muy antiguo, el hórreo más antiguo. Mira, del pueblo, sí. ¿De cuándo es? Es del siglo XVI. Es el más antiguo. ¿Del siglo XVI? Efectivamente, es de los primeros hórreos que se hicieron. ¿Sabes que venía pedaleando y, claro... He visto en otros sitios también hórreos. Nunca he visto, claro. No he visto tantos como aquí, como en este pueblo. Y claro, venía pedaleando pensando en estas piedras. Y digo, ¿por qué harían el poste que se llama, cómo se llama esto? Esto se llama el pegollo. El pegollo, el eso. Pegollo. Es, hacían el pegollo y luego una losa. Y digo, esto sea para los ratoncillos. Esto, efectivamente. Esto se llama la muela. ¿Ves? Y esto es para evitar que los roedores puedan subir a comer. Bueno, yo he dicho ratoncillos, pero lo suyo es roedores. De todo tipo. De todo tipo. Ratoncillos, vale, vale. Pero claro, vienen por aquí y aquí... No puede subir. Entonces, a no ser que sean los hermanos Pou, ya, que son esos escaladores que aquí te lo pasan, eso. No, los ratones no hacen eso. No hacen eso. Exactamente. Sí. Oye, ¿y para qué se hacía esto? Desde el siglo XVI, por lo menos que este es de esa fecha. No, lo que pasa es que aquí, en la vega, esta vega... pues fue siempre cultivada de cultivo de la agricultura, ¿no? Y sobre todo se cultivaba, sobre todo a partir del descubrimiento del maíz. ¿Del descubrimiento de América? De la venida del sí, maíz de América. De América. Sí. Antes era trigo, claro, eran cereales, ¿no? Escanda, cereales, efectivamente. Era escanda, que exactamente, es... aquí más estuve escanda. Viendo escanda. Efectivamente. Pero sobre todo también... se utilizaba para conservar la matanza. La morcilla, el chorizo, los chorizos, todo eso. Tocino y todo eso. Se pone... Se ponía ahí también para conservar, para secar. Para evitar que lo comieran los ratones, porque en las casas... También. Puede haber ratones. Claro. Entonces, aquí era donde se conservaba. Oye, ¿y los el queso y todo lo demás se ponía el queso también para alimentos. O sea, era la despensa, a salvo de los roedores y de los bichos que se lo pudieron comer. Efectivamente, efectivamente. ¿Y por qué hay ahí uno también de seis? El de cuatro y el de seis. De seis. Los de cuatro se llaman hórreos sí. Y los de seis se llaman paneras. Sí. La diferencia es no solo que los hórreos tienen cuatro apoyos, sí, sí. Cuatro pegollos. Como ese de ahí, ¿no? Como ese de ahí, como este. No, ese, te digo, este ese de ahí. Efectivamente. Este de aquí tiene cuatro. Sí. Cuatro puertas. No. Cuatro puertas he contado. Una, dos, tres, cuatro. Pues puede ser. Y dos ser, escaleras. Efectivamente. Porque hay otros, ese tiene una escalera, ese de ahí también tiene una escalera. Efectivamente. Y dos puertas solamente, este eso tiene es, cuatro. Eso es. La diferencia es que esta construcción puede pertenecer a más de un propietario, más de un titular. Entonces... puede estar dividido el hórreo. O sea, lo hacía comunitario. Había varias casas en el pueblo que decían, oye, ¿para qué vamos a hacernos cada uno nuestro hórreo? Pues, hacemos uno para todos. Efectivamente. Y entonces tenían cada uno su portita. Efectivamente. Y dentro entonces estaba dividido. Por supuesto. Oye, ¿y había gente que dormía aquí?
Había gente que dormía aquí, sí. Normalmente... Ah, porque pues... digo, yo me he metido en un hórreo, sí, lo he visto claro, por dentro. Claro. Oye, y es agradable. Hombre, es no verdad sé. Que hace bueno y tal, pero incluso lloviendo es agradable. La, no se moja. La madera conserva bastante bien la diferencia de temperatura. Es decir, cuando hace mucho calor no hace tanto dentro, igual cuando hace frío. Es un sitio bastante, bastante bueno, bastante agradable. Cuando la familia crecía en una casa había veces que tenía que alguien le tocaba ir allí, ¿no? Claro. Exactamente. Pepe, muchísimas gracias. Nada, voy a seguir dando una vuelta por Bueño. Hay muchos hórreos y paneras que ver. Sí. Muy bien. Y luego ya sigo con mi camino. Perfecto. Pues nada, buen viaje y buena ruta de la plata. Joder, muchísimas gracias. Oye, y perdona por el asalto que te he hecho aquí de repente, que estabas tan tranquilo. En absoluto. Muy bien, muchas gracias. Buen día. ¡Uy! Buenas. ¡Ostras! ¡Fiuza! El mismo. Álvaro Fernández, ¿pero qué haces aquí? Aquí, trabajando un poquillo con los chavales, intentándoles enseñar un poquillo de este mundo. Estos chavales que estoy viendo por aquí. Pero tú eres de Pontevedra, ¿no? Soy de Pontevedra, pero bueno, aquí acabe. Te presta, como se dice aquí, ¿no? Una mujer asturiana. ¡Amigo! Acabáramos. Fue la que me trajo, pero bueno. Vale, ya está, no me digas nada más. Esta tierra engancha también. Oye, tú fuiste esto, 3 veces... campeón del mundo de K2 en maratón. En maratón, sí. Y luego medalla de plata también un par de veces más, o 3 también, ¿no? Sí, 7 medallas en total, sí. 7, con la de bronce. Sí, alguna de bronce, bueno, pasé por todos los colores. Chocolate no. Chocolate no, gracias a Dios. Bueno, me despide sin un chocolate. Esa es la peor de todas. Sí, esa no gusta, no. Pero 7 medallas. Y el descenso del Sella también 7, ¿no? Me suena. Ese 8. Ah, 8, vaya, hombre. Pero bueno. O sea, fue uno más. Uno más, sí. Ese, ¿y lo haces? Le cogimos la medida. Claro, ¿con quién? Con Walter Buzán. Ah, Walter Buzán. Con un río sellano, además. Oye, pero qué sorpresa aquí verte, ¿no? Yo venía aquí haciendo la Vía de la Plata y tal, he parado aquí y digo, bueno, vete a ver los piragüistas, que debe haber una afición tremenda aquí ahora, ¿no? Pues las sorpresas son muchas. Sí. Bueno, yo llevo aquí casi un poquito más de un año y la verdad que el club ha crecido mucho. La verdad que la gente de la zona y demás está implicando con la piragua y bueno, está siendo muy bonito todo este proceso. Todos chavalines y chavalinas aquí dándole ahí... Mucha bueno, sangre joven. Por lo menos se divierten, hacen deporte y ya saldrá alguno también, ¿no? Por sí, ahí, hombre, tú bien lo sabes, el deporte lo primero es la salud que conlleva, tener amigos sanos y gente sana alrededor y después si sale, pues bienvenido sea. Pero el objetivo es que salga gente, que el día de mañana sean buenas personas. Lo sé, pero muchas veces lo tenemos que repetir. Sí, yo creo que porque sí. Porque muchas veces, incluso padres, tal, que se obcecan igual un poquito y hoy me alegra que digas eso porque muchas veces hay que decir que los chavales se tienen que divertir, sean piraguas, sean ciclismo, sean lo que sea, ¿no? Divertirse y luego el que salga ya saldrá. Yo creo que si no hay una parte de diversión también es difícil llegar a la cima porque al final lo que estás haciendo es un lastre continuo. Al final ir a buscar un objetivo, si no lo disfrutas el camino... Cuando consigues ese objetivo, lo que quieres es dejarlo, ya no quieres continuar. Sí, claro, el objetivo. Oye, Fiuza, hablando de divertirse, yo no he andado nunca en una de estas. Pues siempre en la primera vez. Son kayak o tal, ¿no? Porque esto no es kayak, esto es piragua. Sí, piragua, kayak, sí, es muy similar. ¿Es lo mismo? Sí. Pero esto, hoy en la que vamos a salir, digamos que es casi... Ah, ¿vamos a salir? Sí. ¿Ah, sí? No. Yo creo que sí. Me ha visto ya y... Hay que aprovechar estos días de otoño buenos aquí en el norte, que no tenemos muchos. ¡Mija, buena leche! Vienes otro día ya no lo conseguimos. Venga, me voy preparando. Vale, genial. Pero espérate, yo una de estas de verdad es imposible. O sea, como no me consigas una de dos... Vamos a salir con las que se empezó a bajar el Sella. Vamos a empezar con una de esas y eso es un proceso. Las fotos de blanco y negro esas del Sella. Es como la bici, ¿no? Empiezas con rodines y poco a poco también vas quitándole ruedas, ¿o no? Pues esto también, poco a poco vamos haciendo las más estrechas, pero vamos a empezar una de estas. Yo voy a ir una individual y otra doble. ¿Nos tiramos para la doble? Yo creo que mejor, sí. Mira, me pongo ya la gorra de correr. Sí, que el sol está muy bajo ya en estas alturas. Vamos.
ahí está Oviedo. Y pasado Oviedo, un poquito más allá, final de este viaje. Gijón. La verdad es que hoy me he entretenido. Podría haber acabado el viaje, pero me voy a quedar a dormir por aquí, en San Miguel de Pereda. Y ya mañana una tapita corta para llegar a Gijón y disfrutar de la llegada y del final del viaje. Sobre todo que hoy he estado remando ahí con un campeón en piragua. Bueno, pues dormiré por aquí. Me voy a buscar un lugar, pero viendo lo que hay alrededor, cualquier lugar puede ser bueno. Y mañana, final del viaje. Qué pena. Última noche de este viaje, de la ruta Vía de la Plata, y último día a Oviedo y a Gijón, donde terminaré pasando por los restos arqueológicos de Veranes y ya cansado y con ganas de acabar. Ya son muchos días, pero bueno, qué mejor sitio para acabar que este. ¡Ahí va! ¡Que me la doy! La ruta Vía de la Plata pasaba por aquí, ¿no? Iba por aquel collado que tienes a tu espalda. Sí. ¿Ves allí que hay unos palos del teléfono? Pues iba todo por el alto hasta llegar a Gijón. ¿Y aquí tenía un desvío para meterse? Para llegar a la vía tenía un desvío justo por ahí enfrente que llegaba ahí a la puerta principal de la villa. ¿Y el dueño se entiende que se llamaría...? Pues probablemente se llamaría Veranius y ha quedado el topónimo en la zona del dueño de estos territorios. Oye, ¿sí? Pero el dueño había venido casoplón que tenía, ¿no? Pues sí, era un señor bastante rico que probablemente tenía aquí un gran territorio que explotaba y venía pues de vez en cuando, por el verano, cuando hacía falta. Por eso yo se llamaba Veranius. Puede ser, no creo que tenga nada que ver. Oye, esto de que estamos hablando, ¿de qué año estamos hablando? Bueno, aquí estamos hablando de finales del siglo IV, principios del siglo V, o sea, los restos que estamos viendo ahora. Este sitio en el siglo I empezó a funcionar como una pequeña granja. O sea, existía algo antes que lo que estamos viendo ahora. Sí, bajo estos muros los arqueólogos encontraron otros restos de una pequeña granja agropecuaria que con el tiempo fue creciendo, fue aumentando, hasta que llegó a ser pues esta gran mansión de este señor. Y luego, claro, esto desapareció porque utilizaron lo que era esta estancia como iglesia cristiana. Bueno, con el tiempo la villa cayó en decadencia, no sabemos muy bien por qué. Hombre, cayó en decadencia a todos los romanos, ¿no? No. Eso es un poco de mito, porque lo que se ve aquí es que estos grandes señores llega un momento que tienen muchísimo más dinero, más poder, incluso más séquito que el emperador, y empiezan a hacerse muy fuertes. Entonces empiezan a aparecer lo que va a ser el feudalismo, los grandes señores en contra del Estado principal, que es el que se va a ir desapareciendo. Sí, sí.
y lo que quedó en pie fue estos restos que tenemos aquí al lado, que era el comedor de fiestas, que se reconvirtió en iglesia, en reunión de cristianos, y se utilizó hasta el siglo XV, el mismo edificio romano como iglesia, hasta que se construye la parroquia de la Abadía de Cenero. En ese momento ya se abandona toda esta zona y ya cae en desuso hasta que en 1903 se empiezan unas pequeñas excavaciones pensando que aquí estaba la cuna del cristianismo, pero continuaron las excavaciones y lo que se vio que no era la cuna del cristianismo, sino un edificio romano reutilizado hasta el siglo XV. Incluso enterraban ahí en la Edad Media, ¿no? Había enterramientos. Efectivamente, alrededor todo de lo que fue el comedor este de fiestas, pues comedor apareció... De fiestas, harían las espichas, ¿cómo se llama eso que se hace aquí de...? Las espichas, bueno, ¿no? Sí, las espichas a la romana, claro. Paloma, me tengo que ir hasta Gijón, que ya acabó mi viaje aquí. Muchísimas gracias por enseñarme esto. ¿Por dónde salimos? Pues por aquí mismo. ¿Por aquí? ¿Por el comedor de fiestas? Por el comedor de fiestas. ¡Olé! Pues venga, vamos. Final de trayecto, aquí, Gijón. Ya no me queda nada. Hoy etapa corta de descanso. Aquí he estado en la Villa Romana de Veranes hasta las termas romanas de Gijón, frente a la playa San Lorenzo. Me queda visitar la senda costera. Bueno, me queda visitar Gijón y acabaré en la Plaza Mayor. Ahí. Pues a tomar un poco, yo qué sé, de sidra y un poquito de comer y la tristeza que se acaba, pero bueno, nuevas aventuras vendrán. Loreto. ¿Qué pasó? ¿Qué haces? Para. No. Para. ¿Qué estás haciendo? Toma, para que empecemos bien. Pero, hombre, espérate que llegara yo. No. Para empezar bien el día. Ay, ¿esto cómo se llama? Un culete. Culete, vale. Porque me salió otra palabra, pero es culete para culete. Los asturianos. Nosotros aquí normalmente hacemos culete. Hay gente que dice culín, pero bueno, nosotros normalmente decimos culete. Culete. Aquí, culete. Los que somos de aquí decimos... Sí, culete. Tal. Y tú eres campeona de Asturias de escanciado. Descanciar sidra, sí. Descanciar sidra. Yo también lo hago. ¿También? Sí, ¿tú soy crees? Capaz de hacerlo, sí. Yo te reto a que eches un culete conmigo. ¿Te atreves? Vale. ¿Seguro? ¿Puedo compartir esto con mi bici? Sí. ¡Toma! Bautizada queda. Bautizada que queda con sidra, sí, señor. Vale, pues entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, venga. Ya tienes otra ahí. Yo te doy... Bueno, yo si quieres, el vaso que tú quieras. Tinterín. Sí. Te doy una botella, bueno, si nada, quieres... Nada, yo como te tú. Te doy un poco de ventaja si quieres. Yo te o imito. Quitamos esto... Lo quitamos. Venga, va. Sí, sí. Te voy a dar unas pequeñas clases, ¿vale? Nada, dime, yo te imito. Venga, tú ponte, colócate. El vaso, muy importante. Sí. Siempre cogido así, no así, ¿vale? Así, con estos dos dedos. Vale, perfecto. El vaso en la bragueta. Ahí. ¿Yo no lo puedo poner aquí atrás? No, vale. Aquí en la bragueta, las piernas abiertas a la altura de los hombros. ¿Respiración abdominal? Sí, prepárate. El brazo aquí arriba del todo estirado, pero estirado del todo, ¿eh? Del todo. Sí. Miramos al vaso. Sí. Aunque ahora es un momento durillo porque hace un poco de aire, ¿vale? Pero a mí no me molesta el aire. Y nada, la botella hay que cogerla con el dedín por aquí detrás para que no nos resbale. Muy importante. Joder, venga, ya venga, está. Venga, va.
Y ahora miramos siempre al vaso, perdón, y bueno, pues empezamos a girar la botella. Ahí lo tenéis, todo un campeón, sí señor. Bueno, bueno, ¡toma! Bueno, ¡qué bien te ha salido! ¡Toma, toma! La primera vez que lo hago. Pues muy bien. ¡Buah! Además, esta es como la burbujita esta. Oye, ¿te lo bebes de trago? Claro. Yo no debería beber, pero ya la bici la voy a abandonar ahora por unos días, bueno, porque ya he hecho toda la ruta desde Cádiz hasta aquí, pedaleando. Espero que te haya gustado. Me estoy emocionando. No, hombre, no, que no me estoy emocionando. Que estoy pensando ya en el próximo viaje, que va a ser como este o mejor. ¿Eh? Muchas Loreto, gracias, vamos a echar otro. Venga. Venga, venga, ala, estirando el brazo. Echado despacín, ¿eh?